Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hoy es un día especial, hoy hemos tenido el primer vistazo oficial de Shang-Chi. Yo todavía no lo he visto y es que ha sido un día bastante, bastante de troleo. Por poner en situación antes de ver el tráiler muy rápidamente, esta mañana nos levantamos en España con el anuncio, la noticia, el chivatazo de que hoy podía llegar el primer vistazo de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la película de Shang-Chi que va a llegar este año, este próximo septiembre, a los cines. Y claro, estamos todos ahí súper nerviosos de que se lance, de que se lance, todos ahí pendientes a las 3 de la hora de España, que suele ser la habitual para todo este tipo de lanzamientos. Y a las 3 salía Simu Liu lanzándonos ese póster oficial, llegaban las primeras imágenes y nos decían que tendríamos que esperar unas semanas para tener el primer tráiler. ¿Qué ha ocurrido? Que media hora después hemos tenido el primer tráiler que todavía no he visto y que voy a ver con todos vosotros. Así que nada, no me enrollo, vamos a ver el tráiler, a ver cómo pinta uno de los próximos estrenos de Marvel Studios que va a llegar después de Viuda Negra. Vamos a ello. Pasado. En mandarín tiene toda la pinta. Torneito, torneito. Esos brazaletes. Enfrentamiento padre hijo. Ostras. Ostras. Los 10 anillos. Boom. De septiembre. Buena flipada de tráiler. Reconozco que yo no soy mucho de las películas de peleas asiáticas y demás. No es un tipo de películas que a mí me atraiga demasiado. Pero esto me ha sorprendido muy gratamente. Promete muchísima acción. No sé si a nivel vamos a decir, de artes marciales está bien cuidado, ¿no? El tema de las poses. Para mí, por lo menos, me ha comprado. Yo estoy dentro completamente de la película. Me voy a quitar esto incluso, se me ha quedado todo pillado. Estoy completamente dentro. Me ha ganado por completo. Veo muchísima acción. El tema de la trama empieza a apuntar a las filtraciones que hubo en ese torneito. No voy a contar mucho para que no se revele nada. El tema del padre, que le ha dejado vivir su vida durante unos años y parece ya que el padre pues se ha cansado y él va a entrar en rebeldía. Un poquito las filtraciones que íbamos teniendo, prefiero, ya digo, no decir nada, pero creo que pinta muy bien. Pinta muy bien. Va a ser una película con mucha acción. Mezcla ahí el tema de la lucha, vamos a decir, tradicional, con llevarlo un paso más allá, metiéndole más carga visual, más carga de efectos especiales, más efectos visuales. Y eso, pues, va a hacer que estemos más cerca de la típica película de superhéroes y alejándonos de la clásica película de lucha, ¿no? La típica de artes marciales.
pero tiene muy buena pinta. Simu Liu me ha convencido también como Shang-Chi. Tampoco es un personaje que a mí me atraiga mucho, a mí lo reconozco, pero creo que da el perfil estupendamente y las poses, más o menos, que le he visto a nivel de artes marciales, creo que lo hace bastante bien. De todas formas, ya he visto algún que otro vídeo de él en redes sociales y el tío además pilota de una forma física espectacular y creo que da lo que es la planta, la presencia que tiene el actor, es impresionante. Estoy muy, muy, muy dentro. Me ha dejado muchas dudas el tema ese de los brazaletes, si eso realmente van a ser los 10 anillos, ¿no? Como se ha llegado a especular con el tema de con los fans, ¿no? Con el tema de los juguetes que se filtraron y todo. Eso no está muy claro, pero pinta especialmente bien. Además, todo esto tiene la buena lectura de que si han lanzado esto, tiene pinta de que en septiembre vamos a tener estreno. Ya tiene pinta de que sí o sí, Marvel ha decidido seguir adelante. Bueno, Marvel Disney han decidido seguir adelante con el tema de los lanzamientos. Se han olvidado de la situación tal y como está. Y bueno, habrá que ver si va a tener estreno también en Disney Plus o no. Yo creo que sí. Pero este septiembre sí o sí, yo creo ya vamos a disfrutar de Shang-Chi, a ver cómo va esta primera presentación del superhéroe asiático de Marvel. Yo estoy encantado, yo estoy encantado. Dejadme vuestras impresiones, chicos. Quiero leeros, quiero saber qué os ha parecido este primer vistazo a un superhéroe que tiene pinta, ¿no? De que está claro, de que va a traer más pluralidad al universo cinematográfico Marvel y busca romper un poco los moldes de lo que hemos tenido hasta ahora en lo que vamos a decir el cine de superhéroes. Nada, os leo y nos seguimos viendo. Adiós.